Y este es nuestro proyecto de Andalucía del Cielo, de meteorología. Y esto lo voy a enseñar en la caseta meteorológica del instituto, que es donde se medían las cosas del tiempo antiguamente. Que, por ejemplo, esto es un termómetro que mide la temperatura. Esto es un anemómetro que mide la velocidad del viento. Esto es un barómetro que mide la presión atmosférica. Y esto es un higrómetro que mide la humedad. Y esto que es aquí, que es como el cubo este, es el pluviómetro que mide las precipitaciones, que cuando caen aquí se como que se llena lo que es el cubo y luego lo vacías y lo echas aquí y puedes medir pues la cantidad de agua que ha caído ese día. Y aquí estaría la veleta, que indica el norte, sur, este, oeste, y el anemómetro, que esto daría vuelta y lo mediría, pero no está enchufado y no lo mide. Y esto, como he dicho, es la antigua y aquí tenemos la nueva tecnología de ahora, que como se puede ver, pues esto es más moderno y todo, y esto es donde se recogen los datos y te muestran los datos. Por ejemplo, aquí se puede ver los grados que hacen, la temperatura. Por ejemplo, este dibujito te sale que está ahora mismo soleado, ¿no? Y la humedad y todas esas cosas. ¿Y los datos van al ordenador? Los datos sí, de la nueva. Los datos van a esta web, que luego lo veremos ahí, después que mi compañero explique eso. Esto sería el nuevo anemómetro, que el pluviómetro, esta sería la veleta, y por dentro tiene unos sensores que miden el higrómetro, el barómetro y el termómetro. La presión atmosférica. Es el peso que ejerce el aire en la atmósfera de la Tierra. Se mide en 8 pascales o a veces en milibares. Eso primero tenéis que buscar la estrella Vega. Vale, pues ahora tenéis que preparar la roja. Cuidado, ¿no? Venga, estos son dos biografías de dos personas importantes y tenéis que ordenarlas. Y esto también tenéis que poner las imágenes de que creéis que ha hecho cada uno. Hola, buenos días. Este es el juego de las cartas. Para jugar y ganar debéis juntar todas las palabras en español con su significado, su pronunciación en árabe. Esta es la palabra en español, este es el significado y esta es la pronunciación. Por ejemplo, Badajoz, ¿qué significado le pondríais? Tierra de los Vagos. Vale, pues. ¿Y ahora? Sería Batalaguis. Vale, muy bien. Ahora, azul, ¿con cuál iría? ¿Qué significado le pondrías? Yo le pondría... Dios del color. Venga, pues, y sería arce. Esa, muy bien. Ahora, hasta, ¿qué significa? Vamos a contaros un poquito de la historia de la radio pública de Andalucía, Tomás. Canal Sur empieza a emitir el 11 de noviembre de 1988. Lleva ya por tanto 34 años en antena. Nace con la finalidad de servicio público para Andalucía. Comienza con dos cadenas. La 1 era exclusivamente para la música y la 2 te daba servicio informativo y de entretenimiento. Mabel Mata, Jesús Vigorra y Toño Moreno. Algunos programas actuales son Anda Levanta, que es informativo matinal, El Pelotazo, que es humor deportivo, y Andalucía en Local, que son desconexiones con informativos locales.
Actualmente, además de las dos emisoras con las que se comenzó, está Canal Fiesta Radio, Flamenco Radio y RAI, que significa Radio Andalucía Información, que son informativos durante 24 horas. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a Radio Ítaca. Os vamos a presentar cómo es un día en la radio. Y para ello hemos recreado un estudio de radio. Como veis, tiene dos partes. La técnica, que es la capitanea de nuestra compañera Paula, y la otra parte del estudio es la que se recrea como en un estudio de radio. Y vamos a representar una reunión donde se organiza el informativo. Bueno, vamos a organizar la tarea de hoy. En el IES Ítaca están realizando una tarea integrada. El jefe de redacción tiene que mandar a distintos redactores para que traigan información de lo que se está haciendo allí. Vale, ok. Yo me encargo de llamar al instituto y ahora os digo a la hora que tenéis que ir. Os mando taxi porque los coches que tenemos están ocupados. Y ahora os mando, vas a comprar la información. Vale, pues perfecto. Yo ahora me reúno con mi empresario y los hablamos con él. ¿El técnico de sonido está preparado para empezar? Sí, estoy aquí con mi mesa de sonido. Recordad que con esta seña os doy paso y estamos en el aire. Mientras los micros están abiertos, está el color verde encendido, pero si están cerrados, está el color rojo encendido. Bueno, yo soy el editor y yo me encargo de decidir qué información se va a meter en el informativo y en qué orden. Yo soy el productor y mi tarea es organizar todos los vehículos y, bueno, sí, todos los vehículos para mandarlos a cualquier sitio para que los redactores puedan hacer su tarea. Yo soy el jefe de redacción y tengo que organizar las tareas a mis redactores para que las hagan. Y yo soy el técnico de sonido y mi función es gestionar todo lo referente al sonido del estudio, como por ejemplo insertar la publicidad, abrir y cerrar cortes y abrir y cerrar micros. Vengo a hablar con los editores, ya me han dicho hasta ya que os voy a asignar. Carla, tú vas a tener que ir a Andalucía y el espacio, y también vas a tener que hablar con Carolina. Leticia, tú vas a tener que ir desde a un taller que se llama Desde la Atalaya, y Adrián, tú vas a tener que ir a los vuelos de ciudad. En el taller Andalucía y el espacio, hablar con Carolina. En el primero, Quito Fernández, pues, con su idea de trabajo taller, y Carolina, de qué se trata tarea integral. A continuación, volver a redacción, escribir, grabar un guión, seleccionar cortes y lo pasé todo a los editores. Se quedaban en ese camino. Esto se empaquetaban en cajas. Torre de Don Fadrique es una torre albarrana situada en el parque del convento de Santa Clara. Su construcción fue ordenada por el infante Don Fadrique, hijo de Fernando III, y actualmente está considerada como bien de interés cultural. Es una torre medieval y su estilo gótico románico. De alto mide 61,3 metros y de ancho 7,75 metros. Vale. La Torre de Lore de Sevilla es una torre albarrana. Se utilizaba para defender la ciudad y mide 36 metros de altura. Después, la construyeron entre los años 1220 y 1221 y la remodelaron en el siglo XIV. La leyenda es que el rey Pedro I, el Cruel, utilizaba la Torre del Oro para proteger a las damas que cortejaba. El estilo de la torre es estilo almohade, siglo XII. Muchas de aquellas mujeres procedían del reino Nazar, de Granada. La amistad de Pedro I mantuvo con Mohamed V, el rey de Alhambra. Estableció la zona. Y en la Exposición Universal de París, celebrada en 1900, también hicieron una copia. La Giralda mide 97,5 metros de altura y solo superada por la Torre Sevilla o Torre Pelli con 180 metros de altura y el Monte del Aramillo con 140. Es una ave migratoria que viene a Sevilla en primavera. Esta ave pasa en el tiempo en el nido de alimentar y criar a sus crías.
y duerme volando. Pero realmente no duerme, sino que descansa sus músculos dando menos aleteos. Suele preguntarnos por la zona de la Bruja, la Catedral y el Puente de la Ramilla.